Oración para liberar la casa y la familia de todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, a veces mientras se construye la casa, alguien por los más variados motivos maldice a los dueños, a los materiales de construcción usados. Eso no es bueno para el lugar en que vivimos. Por eso yo te pido, Señor, que quites todo eso de nuestro hogar y de esta casa. Si el terreno en el que está esta casa fue motivo de disputas y herencias mal resueltas que pudieron haber generado muertes, accidentes, violencia y agresividad, te pido, Señor, que nos bendigas y alejes de nosotros todo ese mal. Yo sé que el enemigo se aprovecha de esa situación para instalar su cuartel general, pero también sé que tú tienes el poder de expulsar de aquí todo mal, toda maldición. Por eso, te pido que el demonio vaya directo a tus pies y nunca más regrese a esta casa, a este hogar, a esta familia. Hoy tomé la decisión de consagrar esta casa a ti. Pido que, así como fuiste a la casa de los novios de Caná de Galilea y ahí hiciste tu primer milagro, vengas hoy a mi casa y expulses todo el mal que pueda estar enraizado y las posibles maldiciones que se encuentren impregnadas en ella. Por favor, Cristo Señor, expulsa ahora con tu poder todo mal, toda falsa enfermedad, el espíritu de separación, el adulterio, los problemas económicos, los espíritus malignos de agresividad, de desobediencia, de bloqueos afectivos y familiares, toda y cualquier consagración, hechizos o evocación a los muertos, uso de cristales, energización, todo tipo de figuras y ruidos. Que esos males sean expulsados ahora de este lugar, en nombre de Jesús, y no vuelvan nunca más, pues esta casa ahora te pertenece a ti, amado Señor Jesús, y a ti está consagrada. Amado Señor Jesús, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal. Y si ha sido de bendición para ti, comparte este video con más personas. Que Dios te bendiga.